Usted hizo esto, señor Yajis, lo sé. ¿Eh? ¡Buen trabajo! ¿Qué tipo de hombre es usted? Después de lo que hizo, ya lo tengo muy claro. ¿Quién se cree, señor Yajis? ¿Cómo se atreve a culpar a mi hija, señor? Vamos a tener un lindo desayuno. ¡Deje de involucrar en eso a mi hija! Esta vez se excedió. Lo que ha hecho no tiene perdón. ¿Qué sucedió ahí? Señora, se lo vuelvo a advertir. No me hable de esa manera. Yo no tengo nada que ver con lo que está escrito en los periódicos. No me gusta participar en rumores y mucho menos hablar con la prensa. ¿Qué pasa, madre? ¿Qué periódico, madre? ¿Un rumor? No es nada, hija. Descuida. Ven, vámonos de aquí. Señora, ¿por qué le oculta esto? ¿Qué es lo que me oculta? Léelo. Ten. Lucha por la herencia en la familia Ejemen. Hija, usted va a pagar por todo lo que le ha hecho a mi hija. No entiendo cómo se atreve a atacar y a difamar a una mujer embarazada. Usted ha empezado la guerra. No permitiré que ataque Falta a mi poco hija. Tiempo. Juro que se arrepentirá. Le juro que esto no se quedará así. Ese idiota es un mentiroso. ¿Qué sucede? Hassan, dime. ¿Por qué no va con su hermano? Todo lo que ocurre es por culpa de su hermano. ¡Vaya con él! ¡Mentiroso! Calma. Hermano. Escucha, está causando un alboroto. No pudiste esperar ni un par de horas para hablar, ¿verdad? Bien, Yasemin. Tuviste que hablar con la prensa, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir qué es lo que pasa? ¿Es en serio? ¿De verdad abrieron la tumba de mi padre? ¡Ay, qué sentimentales son! ¿Ya lo confirmaron? ¿Por qué no entienden? Esto nos beneficia a todos. Quieren ser una verdadera familia, ¿verdad? ¿Nos beneficia? Eso es lo más importante para ustedes, ¿verdad? El dinero será poco porque se dividirá entre mucha gente. Sinan, dime de qué estás hablando. Comprende que no se trata de eso, se trata de proteger a mi padre. ¿Entiendes? No trates de actuar como el valiente romántico, basta. Suficiente. El valiente dirá algo. ¿Quiénes somos? ¿Eh? ¿Quién es en verdad la familia Ejemen? ¿Qué tipo de familia no puede respetar la tumba de su propio padre? Díganme. No voy a escucharte. ¿No recuerdas que le lanzaste tierra a mi padre? ¡Alto! ¡Está bien! ¡Cínico! ¡Calma! ¡Calma! ¡Basta! ¡Está bien! ¡Déjalo! ¿Soy un niño? ¡Qué gran familia! Agradezco que ustedes sean mi familia. Gracias por proteger el honor de mi padre. Se los agradezco tanto. Sinan, por favor, ya no me digas más. ¿Está bien? Yo, disculpen, pero buscan al señor Gokhan o al señor Yajis allá afuera. Es sobre un documento. Una madre que solo quiere encontrar a su hijo. Probablemente uno de esos dos chicos, Yajis o Sinan, es mío. Prueba de ADN. Tenemos hermano, no. ¿Esta cosa funciona? Eso que dices es un análisis de ADN, Sinan. Está bien, entremos. ¿Qué esperan? ¿Ya? Primera vez que estoy de acuerdo andando. Thank you.
Tenemos que tratar algunas cosas, Hassan. Eso es. Tengo algo que decirles. No hables con ella, sino con ese. ¿Qué? ¿Con mi hermana? Lo esperen, te juro que haré que los responsables se traguen sus palabras. Mejor relájate. No quiero que hagas nada malo, por favor. Ya verás cuál es mi venganza, hija. ¿Qué dices, madre? ¿Cómo vamos a cobrar esa venganza? De pie, hija, párate. No vamos a arreglar nada si nos sentamos aquí. Mira, cuando te quedas aquí, parece que aceptas todo, que estás de acuerdo con eso. Jamás. Levántate, hija, anda. Vamos, cuidaremos nuestro honor y llamaremos al abogado, ¿entiendes? Vamos a vengarnos de los que lanzaron las noticias por un medio legal. Ya lo verás. Ya verás cómo van a pagar. Anda. Camina. Camina erguida. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué hiciste, Sam? Si no lo has entendido, te lo diré. Tu hermana nos engañó al decir que su bebé era producto de Hassim. Yasemin, cállate. ¿Qué dices? ¿Por qué la vas a callar, Sinan? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a consolar a Hassan? ¿O proteger el honor de la familia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Que no ves que la chica está apenada? Está bien, tranquilos. Hassan, voy a hacer que llamen a ese ahora. No. Quiero hablar primero con ella. Bien, pero este es nuestro problema. Y también es mi hermana. El bebé que lleva adentro es mi sobrino. ¿Qué le pasó a tu sobrino? Contesta, Hassan, ¿qué le pasó? Hija, respóndeme. Preguntando, ¿qué es esto, Hassan? Algo pasó. ¿Por qué no me lo dijiste? No pasa nada, cariño. ¿A mí? ¿Por qué no confiaste en tu hermana? ¿Qué tienes en las manos? Ah, ya no actúes. No es de Hassim y ya todos sabemos la verdad. Turno, Hassan. Ahora estarás cuidando de ese.
y me dejarás abierto el camino. Terminó. Y te juro que los haré pagar por todo esto. Uno por uno lo van a pagar. ¿A quién de nosotros le hará daño, señora Facilet? ¿Eh? Celine, ven a casa inmediatamente. Hay algo muy importante sobre la herencia. Ven con tu esposo. No comprendo. ¿Por qué quieres que lleve a mi esposo? ¿Qué estás planeando ahora? Tu esposo necesita firmar algunos papeles. Ven de inmediato. Contesta, ¿qué hará? ¿Qué va a firmar? Ven aquí ahora mismo o si no te arrepentirás. ¿En serio? Nos acorralaron. Todos ustedes nos han engañado. Está diciendo tonterías. ¿Está segura de que todo esto es nuestra culpa? Por favor, le pido que sea breve, señora, y deje de preocuparnos. ¿Preocuparnos? No, no creo que sea posible. ¿De qué van a preocuparse ustedes? ¿Acaso les preocupó hacer que abrieran la cripta de su padre? Así es, usó las palabras correctas. Señora Facilet, nuestro padre. Nuestro verdadero padre, solo nuestro. Nuestro padre, a quien no dejamos que mintiera. Te lo ruego, párate para que nos vayamos, ese. Llevaron a mi hija a hacerse una prueba con engaños. Abrieron la tumba de su padre. Abrirla de esa forma es ilegal. Sé que ustedes piensan que nosotras somos unas tontas. No crean que somos unas ignorantes, señores. ¿Me entendieron? No aceptaré eso. Sigue insistiendo en que no lo aceptará. Enloqueceré. Oye, tú escucha. Yo no estoy murmurando. Estoy gritando para que quede claro. Y les digo a todos que no aceptaré ningún truco. ¿Qué les mamá parece? Y no me digas madre. ¡Silencio! ¿Por qué seguimos hablando con ella, ah? ¡Se acabó! ¡Su juego terminó! ¡Basta! Ustedes comenzaron el juego, Yajis. Eso que hicieron es la verdadera guerra. Si tiene en sus manos la verdad, no dude y demándenos. No pierda el tiempo, hágalo. Pero no tomará acción en cuanto a la paternidad. Les demostraré lo que es ser valiente. Pronto les demostraré a todos ustedes lo que es la valentía. ¡Llamen al abogado! ¡Háganlo! Pregúntenle si alguno de los actos que cometieron no son ilegales. Les puedo asegurar que les dirá lo contrario. ¡Háganlo! Sí, mírame bien. Escucha lo que haría en tu lugar. Dejaría a mi madre sola. E iría a encontrar al padre de mi bebé. ¿Qué tal? El padre de mi bebé es Hasim. Hasim. El padre de mi bebé es Hasim. ¿Ya lo entendieron? ¿Escucharon? ¡Les digo que es Hasim! ¡Ya me escucharon! ¿Quién es el padre de tu hermano? ¡Responde! Tranquilízate. ¿Quién es el padre de tu hermano? ¡Ustedes! ¡Todos ustedes! ¡Hagan todos los movimientos que puedan! ¡Yo sé perfectamente quién es el padre del bebé que espero! ¡El padre de mi hijo es Hasim Ejemben! ¡Y nada de lo que hagan lo va a cambiar! ¡Déjennos! Sí. Esta mañana llegó el resultado de la prueba de paternidad. Mírala. Ese no lo toques. El padre de mi bebé es Hasim. Está bien, ya lo saben. Haré que todos paguen por lo que han hecho. ¿Me escucharon bien? Todos van a pagar por lastimar a mi hija. Voy a asegurarme de eso. ¿Y qué esperamos para echarlas de la casa? Primero tenemos que hablar con el abogado. Ah, genial. Esa madre e hija engañaron a tu papá frente a todos nosotros. ¿Y tú quieres esperar el permiso de un abogado? ¿Eso piensas? Yo creo que no es tan fácil, porque ella adquirió derechos legales. Los derechos legales de un mes de matrimonio. Eso es genial. Lidiaremos con esto, Yajis. Después de todo lo que ha hecho, no creo que tengan mucho que darle. Lo más importante era rescatar a papá. Eso hicimos. Bueno, rescatamos el honor de su padre. ¿Qué hay de esos millones que les pertenecen, eh? ¿Qué le ocurrió al dinero de mi papá? ¿Y por qué están aquí? Ustedes nos querían ver. Yo los llamé, tranquilos. Porque pensé que Celine debe mantenerse al tanto de este asunto. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué miran a mi esposo? Celine, voy a esperar afuera. Espera, no puedes ir a ningún lado. Yasemin, ve despacio. Mientras más rápido, el dolor será menos. ¿Qué estás insinuando, Yasemin? Te tengo buenas noticias. Supimos que el bebé de tu joven madrastra no es de tu padre, Celine. Y adivina quién es el sospechoso.
¿Ese fue quien te lo dijo? ¿Ese te lo dijo? Yacine, estás un poco alterado. No es lo que piensas. Celine, si tanto te preocupa, pregúntale qué hizo hace 3 meses. Yacine, ¿qué estás diciendo? Dime dónde está. ¡Yacine! Está arriba con su madre. Celine, ven. Iré a hablar con ella. ¡Yacine, no! ¡Yacine, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? ¡Yacine, por favor, no Celine, te basta. Vayas! ¡Yacine, basta. Quédate conmigo! ¡Apártate! ¡Yacine, Celine, no! Celine, ¡Yacine, Celine, no puedes irte! ¡Yacine, por favor, no! Cálmate. ¡Yacine, quédate! ¡Yacine! ¡Yacine, no te vayas! ¡Está quemando mi esposo! ¡Me lo está robando! ¡Ese, ¿dónde estás? ¡Yacine! ¡Yacine, regresa! ¡No te vayas! Celine, ¿por qué actúas así? Debes comportarte. Eres nuestra hermana. ¿Qué haces suplicándole a ese hombre? ¿Qué te pasa? ¿Esto va contigo? Por favor. No lo entiendo. Ahora hablaremos del divorcio y el matrimonio de tu hermana todo el día. ¿Eso es lo que quieren? Todo es gracias a ti. Esa niña y esa mujer tienen que salir de nuestra casa. ¿Pueden decirme dónde está ese? Tu hija salió huyendo de la mansión. Anda, ¿por qué no vas tras ella? Que vuelva. Quiero que ella regrese. Toma a tu hija y lárgate de aquí. Ve por tu hija y no vuelva nunca. Sí. ¡Deshonestas! Por favor, cálmate. Señora Facilet, su hija no está aquí. Váyase, por favor. ¿Dónde está? Quiero verla. La señora va a pagar por lo que hizo. ¡Aguanta, señora! Celine, ¡engañaron a mi padre en mi propia casa! ¡Le quiero creer algo que tranquila. No era verdad! ¡No dejaré que engañe a mi esposo también! ¿Entendió, señora? ¡No la ya, dejaré! Tranquila. ¡Basta! ¡No! ¡Esto no se quedará así! Solo quiero a mi hija. ¡Señora! Basta. ¡Escuche! Suficiente. ¡No podrá engañar a mi esposo! ¡Celine, ya, déjala! ¡No, no lo permitiré, señora! ¡Hassan! ¿Quién te crees para tocarla? ¡Hassan, cálmate, por favor! Por favor, encuentra a mi hija. Tranquila. Ese niño no es de Yacine. Y tampoco de mi padre. No es de ninguno, ¿entendieron? ¡Dejen de culparlos! ¡Cállenla ahora mismo! ¡Nadie podrá quitármela! Bueno, tranquila, solo cállense. ¡Todos permanezcan tranquilos! Señora Facilet, usted no se quede en la mansión. Es mejor que por un tiempo se quede en un hotel, ¿de acuerdo? No necesito tu hotel ni tu compasión. Vamos. Encuéntrame. Ven, como vámonos, ustedes mamá, quieran. Camina. Búscala. Vamos, por favor, siéntate. Mi hija. Ven, tomemos las cosas y salgamos de aquí. No iré a ningún sitio sin mi hija. Vamos, por favor. Quiero a mi hija. ¿Es cierto? ¿Es mío? ¿Es mi bebé? Dígamelo de una vez. ¿Ese bebé es mío? Está bien, déjala. ¿Que no ves que no puede hablar muy bien ahora? Si tú sabes algo y no me lo sabemos quieres decir. Sabemos lo mismo. Me siento igual que tú en este momento. Detén esto. ¿Puedes hacerlo? Sí, lo haré. Necesito detenerlos a todos. Voy a acabar con esto. Tengo que hacerlo. Celine. ¡Yacine! Anda, ve con tu esposa. Haz con ella lo que tengas que hacer. Vamos. ¡Yacine! Mira, esas mujeres también quieren engañarte, quieren hacerte lo mismo que a mi padre, pero yo no lo voy a permitir, ¿me escuchaste? Dime que me crees. Mira, Celine. Celine, tenemos que hablar seriamente, ¿de acuerdo? No hay nada de qué hablar, porque no es nuestro problema, no se trata de nosotros. Tú y yo estamos bien, no tenemos nada que tratar, Yacine. Celine, nos estaremos esperando en la sala. Bajen los dos, vamos. Tenemos un asunto pendiente. Les digo de nuevo, no tienen nada de qué hablar con nosotros. Solo piensen cómo evitarán que nuestra madrastra tenga la herencia y eso es todo. No nos molesten, ¿entendido? Celine, ¿me puedes escuchar? Yacine, mira, lo lamento mucho. Ese fue mi error, ¿entiendes? No debí traerte aquí con mis hermanos, de verdad, lo siento mucho. Lo lamento, mi amor. ¿Sabes qué haremos? Escucha, nos iremos y haremos como si nada hubiera pasado, ¿está bien? Ah, qué pena me da. Celine. Yacine, nos iremos y olvidaremos todo esto, por favor. Celine, ya basta, esto va a terminarse, ¿entiendes? Tú te irás de aquí y comenzarás el juicio. ¿Pero qué juicio? Esas son tonterías. ¿Te volviste loco? Rescatamos el honor de mi padre. ¿Y arruinarán el de mi esposo? ¿Vas a sacrificar a mi esposo por esa mujer? Ya, Celine. Mira, si ese bebé no es de tu padre, entonces no hay ninguna sospecha. Es mío, Celine. Thank you.
haremos ahora? Tengo una gran idea. Lo que vamos a hacer es... ¿Ves esa habitación? Nos mudaremos ahí, ¿entiendes? Esta casa será nuestra. Vamos a mudarnos ahora mismo, Yasin. Se angustien, les explicaré todo. Mi hijo. Este es mi héroe. Está bien. Papá. Bogán. Vayan a sentarse.